Pues sí, la verdad es que esta semana hemos encontrado con el reto del País Vasco, que bueno, la vamos a afrontar pues con toda la humildad y con toda la seriedad que requiere esto una vez ya metido entre las cuatro mejores. No va a ser nada fácil, los jugadores son conscientes de ello. Una vez llegado a esta fase, están las cuatro mejores selecciones de España y va a estar todo muy reñido y cualquier detalle va a poder decidir la semifinal. Con esa intención es con la que viajamos a Sevilla, pero bueno, siendo conscientes de la, ¿no?, de la dificultad que va a tener. Enfrentamos al País Vasco, que es la actual campeona tanto en cadetes como en juveniles de la anterior edición, y eso pues bueno, también nos sirve como un aliciente más. Sí, bueno, hemos conseguido otro año más clasificarnos para la fase final, donde bueno, las primeras fases fueron complicadas, sobre todo en Murcia, que a pesar del corto resultado pudimos sacar allí los 6 puntos, y aquí en Valencia la segunda fase, pues bueno, el primer partido nos costó contra Cataluña, y nada, por suerte estamos ya en Sevilla, donde tenemos el reto de ser campeones y vamos a ir con la máxima ilusión posible.